El pasado mes de septiembre, Apple presentó tres nuevos teléfonos inteligentes, iPhone XR, iPhone XS y iPhone XS Max. Nosotros como Oh My Geek estuvimos en aquel evento en Cupertino y te contamos los pormenores de los smartphones, pero ahora pudimos interactuar con el más grande y caro de todos los presentados, el iPhone XS Max de 512 GB de almacenamiento y $1,450 de precio. ¿Cuáles son sus principales características? Te las mostramos a continuación. Primero, un comentario sobre el almacenamiento. 512 GB es bastante espacio y derechamente la misma cantidad que tengo en mi notebook, lo que sería muy útil si eres alguien que trabaja con registro de videos en ultra alta definición. Considerando que Apple dice que sus teléfonos graban en 4K a 60 cuadros por segundo y cada minuto de una grabación en esta resolución consume 400 MB de espacio. Si no eres fanático de la multimedia en ultra alta definición, iPhone XS y XS Max también vienen en 64 y 256 GB de almacenamiento. iPhone XS Max en la mano es más grande y pesado que su hermano menor, específicamente 31 gramos más, alcanzando un peso total de 208 gramos. Su pantalla de 6,5 pulgadas hace que el equipo sea llamativo. La tecnología OLED y sus 2688 x 1242 píxeles de resolución logra que sea el teléfono Apple con mayor definición, brillo y detalle en color que la compañía haya construido. Y hablando de construcción, el hecho que ahora el celular tenga certificación IP68 te permite sumergirlo en agua hasta un máximo de 2 metros de profundidad por 30 minutos. Aún así, y frente a todo comentario, el gran punto negro de este equipo es su precio. No hay forma que justifiquemos el costo de este aparato, considerando que la conversión de venta internacional es altísima. Sí, es un teléfono con una construcción genial, pero que no genera gran diferencia en el uso común o diario con el más barato de la gama, es decir, el iPhone XR. Es más, me hubiese encantado que la variedad de colores del 10R la hubiésemos visto en el 10S y saliéramos de los clásicos y estándares tres colores, negro, plateado y dorado, que conocemos por años. Más detalles sobre el iPhone XS Max y nuestra experiencia con él las puedes encontrar en nuestra web ohmygeek.net. Hasta la próxima.